Hola panditas, bienvenidos a Hi Cali, yo soy Cali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Disculpen mis fachas panditas, discúlpenme. Sé que se estaban preguntando, Dios, ¿qué fachas trae? ¿Y sí? Pero quise iniciar este video sin una gota de maquillaje. ¿Por qué panditas? Porque vamos a probar unos productos que desde cuando ya tengo. Pero estaba buscando más productos, sombras, pero ya no encontré, entonces decidí hacer este video porque la verdad me muero por probarlos. Tengo ahí esos productos casi desde mes y medio y me muero, me gana la tentación. Entonces quería iniciar este video así sin maquillaje porque vamos a ir probando uno de los productos. Les voy a dar mis primeras impresiones, consistencia, etc. Y después verán una recopilación de videos de una semana usando estos productos, maquillándome diario, quizá diferente, con otras sombras. Quizá con otro de estos mismos labiales, pero les voy a hacer como cronología, etcétera. Entonces vamos a empezar con este video. ¿De qué producto se trata? Son nada más y nada menos que los productos de Pink Up Cosmetics. Aquí tengo, los tengo en la cajita Goop Pack. Si recuerdan, ya hace mucho tiempo que hice mi Goop Pack y pues no he tirado las cajitas porque están muy monas y quería ocuparlas. Entonces aquí tengo unos productos, he de conseguir los más posibles para que yo pudiera hacer un maquillaje único con esta marca, pero desgraciadamente creo que todavía no son tan accesibles algunos productos aquí en la Ciudad de México. Entonces pues decidí estos antes de que pasara más el tiempo. Si después conseguimos los demás, pues ya les haré una reseña ya individual. Conseguí la base, que esta me costó, bueno, esto les voy a ir dando precios conforme vaya maquillando. Tengo todos estos productos que estuve consiguiendo a lo largo de casi 2 meses, porque la verdad, para ser un producto económico, es caro dentro de lo económico, porque no es de gama alta. Son productos económicos, pero siento que son de los productos más caros económicamente posibles. Vamos a empezar. Empezaré pues sujetándome mi cabello con esta bandita que creo que ya la conocen, la tienen muy vista. Ya me voy a comprar otra, pero perdón, soy muy práctica. No soy como las youtubers que tienen infinidad de banditas, yo solo tengo una. Que en realidad esta no va así, esta iba así me parece, pero ya la guardé porque la uso, esta va como así. Bueno, es la idea, ¿no? Esta va así, pero pues yo la uso de esta manera. Ya está, la guardé porque a veces la uso de liga. Tengo mi cara limpia, ya la hidraté porque me acabo de desmaquillar con una crema, entonces ya está hidratada y vamos a empezar. Yo siempre empiezo con las cejas. En este caso los lápices para cejas los compré en tono brown black y tono brown. Cada uno me costó 38 pesos, viene con su cepillito y viene con punta fina. Café clarito y un café oscuro, ya veré cuáles utilizaré. No estoy segura cuál podré usar. Voy a usar el café brown black para ver cómo se me ve. Si no, pues ya en la semana estaré cambiando. Obviamente también voy a cambiar. Vean, todo es nuevo, o sea, me cuesta trabajo. Y ya lo tengo abierto. El cepillo sí se siente como un poquito durito, pero no es como difícil, de hecho me gustó mucho. Siento que difumina bien. Me gustó mucho el color porque es un café muy cenizo, no tiene nada de café, no tiene nada de subtono rojo, lo cual me encanta, me es muy difícil encontrar como un café. Entonces siento que este creo que queda perfecto. Igual voy a estar probando en la semana el clarito, pero sí, como que sí me gustó bastante. El cepillo está un poquito grueso, duro, así que me siento que me talla. Pero vean qué bonito me dejó. Ya ahorita le voy a dar mejor forma a mi ceja. Esta es la ceja que más trabajo me cuesta porque, como ven, todo esto no tengo pelitos. O sea, tengo una línea muy delgada desde aquí y se va engrosando hasta acá. O sea, tengo esto. Entonces tengo que rellenarlo para que me quede pareja. Esta ceja nunca me ha costado trabajo, pero esta, vieran qué batallón me da. Tengo mis cejas hechas. Ya ahorita les voy a dar forma, les voy a
con otro corrector, porque correctores tampoco conseguí de Pink Up. Entonces voy a formar mi ceja, voy a terminarla con otros correctores y voy a maquillar mis ojos de la manera en que siempre los maquillo. Pero pues esos no son marcas de Pink Up, así que solamente me haré los ojos y ahorita regreso. Ya me hice los ojos así con sombra y delineador de rápido. Entonces voy a ponerme maquillaje y lo demás, si es de Pink Up, ya diré que no fue de Pink Up. Este es el producto más caro, es el Mega Cover. Este me salió en 92 pesos. Es en tono 600 también, para que pues combinara, según parece crece mi tono. Me voy a poner esta base de makeup de Mega Cover. Es en tono 600, por si les interesa. Es la más cara que me costó. Me costó 92 pesos, casi 100. Por eso les digo que es económica, pero pues dentro de lo económica es muy cara. La base, yo creo que se debate más o menos con Visu. Bien, no sé cuánto cuesta la base en líquida de Visu, pero sé que la de polvo cuesta como 60, entonces la de Pink Up cuesta como 70 y tantos. Cuesta 78, entonces por ahí se va. Vamos a ver, como la que vean es nuevecito. Ahí tiene su protector. Uy, y se está zafando. Uy. Siempre me pongo aquí, me gusta hacer esto. Ay, ay, ya manchéla. Y sigue sacando porque está como aplastadita. Oye, ya la manché de maquillaje. Voy a aplicarla con mis dedos a ver si... Yo creo que sí. En mi piel siento que está como que tiene buena cobertura. Sí, este es mi tono exacto. Ni más ni menos. Vean, es perfecto mi tono. Ese es 600. Cubre bastante bien. No le estoy poniendo mucho. De hecho, creo que me pasé, pero es que estaba soltando mucho maquillaje. Bueno, es la primera vez que me pongo esta base, pero sí siento que está muy pesada. Es, bueno, muy, tiene mucha cobertura. Yo creo que con menos la hubiera hecho perfecto. Uy, sí, fue demasiado lo que eché. O sea, yo creo que con menos me alcanza perfecto. Lo echo debajo del cuellito. Deja un acabado bonito, pero sí siento que me eché demasiado. Con menos le hubiera hecho perfecto. Lo que... bueno, así a simple vista puedo notar que me deja esa sensación que a mí, en lo personal, no me gusta, que es como súper pastosa, como que muy muy gruesa la capa, porque siento que es de una cobertura muy muy buena. Entonces, a mí como que esta sensación de que parece que te echaste kilos y kilos de maquillaje no me gusta. Entonces yo creo que yo en la semana voy a estar como midiendo bien la base, cuánto es lo que necesito. No le eché mucho, o sea, he visto chicas que ponen maquillaje y le boom, o sea, muchísimo. Y yo le eché súper, súper poquito. De hecho, vean en mi piel. O sea, se difuminó muy bien. Como no tengo corrector ni contorneador, voy a usar otros para pues contornear. Solo tengo polvo, entonces voy a usar otro corrector para mis ojeritas. Siento que sí es muchísimo. Bueno, yo me siento muy empanizada. Tengo que aprender a medir este maquillaje. Compré este Contour Basic. Me costó 57 pesos. La verdad creí que me iba a salir más caro. Es para contornear en polvo, tiene café, café medio y supongo que hacer como carnita para sellar. Esto es todo polvo, 57 pesos me costó. Tengo aquí los correctores, voy a sellar el corrector nada más con este. Este me costó 57 pesos, todo está nuevo, estoy abriendo frente a ustedes.
Siempre quise una paleta de estas, pero luego ni las encontraba, siempre encontraba como... Bueno, me está gustando cómo matifica este polvo, aunque no sea de él. Ahora vamos con lo que más me interesaba probar. Guerra... Ay, déjenme ver. Era el polvo. También es nuevo, pero este sí lo abrí para ver el tono. El maquillaje es de Pink Up Mineral Cover. Este me costó 78 pesos. No está caro. En el centro yo la última vez que lo vi en 66. Es de 11 gramos. Este es el tono 600, me parece. Así es, es el tono 600 Tiny. Totalmente nuevo. Y vamos a ver. Matifica bien bonito, ya me di cuenta. Este les juro que me moría por ganas de probarlo. Ay. Listo, me gustó cómo matifica. No usé tanto. Ahora vamos a pues contornear un poquito. Esta noche contorneador, no soy de en sí de mucho contorneador, pero vamos a ponerme un poquito de perfil y quitarme un poco de cachete. Voy a usar los dos. De verdad que me gustó mucho el acabado. Pero sí debo quitarle porque sí es... o sea, como ahorita siento que eché bastante, me deja esa sensación que en lo personal no me gusta. Y vamos a poner, por el día de hoy, vamos a poner este lápiz, que es el que creo que nadie ha visto. Yo no he visto reseñas de otras chicas, vean mis manos, están llenas de maquillaje, por lo mismo de que es muy pesado. Entonces, tengo tres labiales Pink Up Ultimate. Este es en tono rose. Este es en tono rose, está muy muy bonito, no los he abierto, me costó 52 pesos. Este es en tono nude ultimate, este me gustó muchísimo, de hecho es el que me muero por probar. Este igual me costó 55, este me costó 55 pesos. Y este es un metálico en tono ultra rose metallic, me trajeron puro rosa, puro nude. Y finalmente compré este crayón que es un labial Fantastic. Este es la primera vez que lo veía. Este me costó 38 pesos. Tono... No dice tono. No tiene tono. Es un cafecito muy coqueto. Vamos a usar este porque pues, es la primera vez que veo este y lo vamos a probar. Vamos a ver qué color es. Es un, literalmente un nude. Se puede zafar de este lado. Y en lo personal a mí me quedó como... como nude, o sea, creo que es el casi tono que combina con mi boca. No se ve, yo creo que este quedaría perfecto para un maquillaje súper súper cargado y no se notaría. Y así quedé. Me gustó mucho el acabado de la base, me gustó mucho el acabado del polvo, pero sí, debo medirle más con esta base porque sí siento que tiene una cobertura muy pesada, muy fuerte, entonces es una cobertura muy alta, entonces yo creo que sí yo necesitaría como medirle. Entonces, así quedó mi maquillaje, panditas. El lápiz en lo personal me gustó mucho, nunca había encontrado, bueno, no, o sea, es muy difícil encontrar lápices que no tengan como su tono rojizo. Nada más que siento que aún no me quedaron bien las cejas, tengo que practicarle más con estos lápices. Vean, está súper pesado el maquillaje, que tengo mucho maquillaje, o sea que sí es una cobertura alta.
Ahí están mis cejitas, ahí está mi otra ceja, mis ojitos, que ya se me fue el delineador de este lado. Para que chequen. Así se me ven los poros. Me gustó. De verdad, me gustó muchísimo. El labial panditas, o sea, se ve cremoso, pero ahorita ya siento que se está integrando. Sí transfiere. Sí, sí transfiere. Aquí está. Pero se siente bonito, no se siente como muy, muy pegajoso. Ya les estaré diciendo si a lo largo del día se siente seco, pero ahorita me gusta, miren. Un brillo como muy, muy natural.